This message, Belief from the Heart, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, June 23, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Cree de Corazón, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la mañana del 23 de junio de 1957, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay be nay, lest you fall into condemnation. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que vosotros no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he has committed sins, they shall be forgiven him. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confess your faults one to another, and pray ye one for the other, that you may be healed. For the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y los cielos dieron lluvia, y la tierra produjo su fruto. Brethren, if any of you do err from the truth, and one converteth him, let him know that he which converteth the sinner from his error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sin. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecado. In the last chapter of the book of Mark, the 16th chapter, and the last verse of the 16th chapter of St. Mark, we read these words. En el último capítulo del libro de Marcos, el capítulo 16 y el último versículo del capítulo 16 de San Marcos, leemos estas palabras. After he appeared unto the eleven as he sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not him which had risen from the dead. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Luego se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a él que había resucitado de entre los muertos. Y les dijo, Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. The prayer of faith shall save the sick. Now as we bow our heads in prayer, let us all together in our way, in every man in his way, let's pray the prayer of faith for these sick people this morning. Then I want to lay hands on them with the elders. Then we've done exactly what God's Word said, because that's where I'm going right to in my message. And let us pray. La oración de fe salvará al enfermo. Ahora, al inclinar nuestros rostros en oración, todos juntos, a nuestra manera y cada hombre a su manera, oremos la oración de fe por estas personas enfermas esta mañana. Luego les quiero imponer las manos con los ancianos. Entonces habremos hecho exactamente lo que la palabra de Dios dice, porque a eso mismo me referiré en mi mensaje. Ahora oremos. Our Heavenly Father, as we bring to you this song, the melody of Only Believe, it is expressing to Thee our feeling towards Thy Word. And as the sick has been anointed according to Thy Word, and now we are going to pray this prayer of faith, the best of our knowledge, to obey Your commandments. Nuestro Padre Celestial, te traemos este canto, la melodía de Solo Creed. Te expresa nuestros sentimientos hacia tu palabra. Y los enfermos, habiendo sido ungidos de acuerdo a tu palabra, pues ahora vamos a hacer esta oración de fe a lo mejor de nuestro conocimiento, para obedecer tus mandamientos. And we realize, even in our weakness, Thou art more than able to overcome our weakness with Your power and goodness. Y nos damos cuenta, aún en nuestra debilidad, que Tú eres más que capaz de sobrepasar nuestra debilidad con Tu poder y bondad. And then we're going to bring the elders down to lay hands on the sick, fulfilling every commission that we know that's been given by our Lord. And we pray, Lord, that we have found grace in Your sight. After all these years, still we're trying to obey Your commandment. Y luego vamos a traer aquí a los ancianos para poner las manos sobre los enfermos, cumpliendo con cada comisión que sabemos que fue dada por nuestro Señor. Y oramos, Señor, poder haber encontrado gracia en Tus ojos después de todos estos años. Aún nos esforzamos en obedecer Tu mandamiento. And now I pray with this little group this morning, such as You have sent us, for they are needy, these people that's here to be prayed for. And we're offering this prayer for each of them. You know their hearts and You know their desires. Y oro con este grupito ahora esta mañana, al cual Tú nos has enviado, porque están necesitados. Estas personas que están aquí para orar por ellos. Y ofrecemos esta oración por cada uno de ellos. Tú conoces sus corazones y conoces sus deseos. And I pray this prayer of faith along with this church that You will make manifest to them every desire that they have. May it become a reality just now. Y hago esta oración de fe con esta iglesia para que Tú les manifiestes todo deseo que ellos tengan. Que se haga realidad ahora mismo. And may as they leave this church today, may they go like Abraham of old, calling those symptoms as though they were not there, and denying anything that would be contrary to the blessing that we've asked. Thou hast promised in Thy Word that it would come to pass, and we believe it. Y que al salir de esta iglesia hoy, que ellos puedan salir como Abraham de antaño, ignorando esos síntomas como si no existieran y rechazando cualquier cosa que fuera contraria a la bendición que hemos pedido. Tú has prometido en Tu palabra que eso se cumpliría y lo creemos. Now with these men that You have chosen and called to be ministers and elders, we are going to lay hands upon them just as we were, as though we were baptizing them. Ahora, con estos hombres que Tú has elegido y llamado para ser ministros y ancianos, vamos a poner las manos sobre ellos tal como si los estuviéramos bautizando.
And they've been anointed. The prayer of faith is offered. And hands are being laid on them. We pray that their faith now will look to Thee, O Almighty God, and be made well. In Jesus' name we pray. Y ellos han sido ungidos. Se ha hecho la oración de fe y se les han impuesto manos. Oramos para que su fe ahora mire hacia Ti, oh Dios Todopoderoso, y sean sanados. En el nombre de Jesús oramos. Now I ask the elders to come right down here along the line as we lay hands on. And if anyone places your hand on it. Ahora les pido a los ancianos, vengan aquí junto a la línea mientras les ponemos las manos. Y a medida que cada uno coloca la mano sobre los... You will give me your undivided attention just for a few moments, if you please. Try not to take too much time as I lay my watch here to be sure. Brother Beeler, I think you're on the recorder at the other end, and Leo and Jean isn't here, so I want you to, if you will, a recording of this testimony that she'll give in a few minutes to be sent to Brother Bose. He picked this up. Me brinden toda su atención solo por unos momentos, por favor. Trataré de no tomar demasiado tiempo, colocando mi reloj aquí para estar seguro. Y hermano Beeler, creo que usted está con la grabadora en el otro extremo. Leo y Jean no están aquí. Y quiero, por favor, en cuanto a la grabación de este testimonio que daré en unos minutos, que le sea enviada al hermano Bosé, que él la reciba. I wish to read this morning from the book of St. Mark, the 12th chapter. We want to take a portion of this and read it and... Because it is God's holy, unadulterated Word. And we believe that God is in His Word. Do you believe that? Amen. And we are praying that God will add His blessings to it as we read it. And I'm sure that He will. Deseo leer esta mañana del libro de San Marcos, el capítulo 12. Queremos tomar una porción de esto y leerla, y por cuanto es la palabra de Dios santa y no adulterada. Y creemos que Dios está en su palabra. ¿Lo creen ustedes? Y oramos que Dios le añada sus bendiciones mientras la leemos. Y estoy seguro que Él lo hará. And I want to take another portion of His Word out of Acts, the first chapter. And we shall read from there. And I'm asking the Lord if He will add His blessings to the reading of His Word. Y luego quiero tomar otra porción de su palabra, de los Hechos del capítulo 1, y leeremos a partir de allí. Y le estoy pidiendo al Señor que Él añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. I was just looking here. I had a mark here in my Bible that I wanted to read from first, but I don't think I can find it just at the time. Just excuse me for a moment. I can find it if I can. I thought I had it. Estaba buscando aquí. Tenía un marcador aquí en mi Biblia, de donde quería leer primero. Pero ahora creo que no puedo encontrarlo. Pues discúlpenme por un momento, hasta que lo encuentre, si puedo. Pensé que lo tenía. Jesus said unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, if you shall say to this mountain, Be moved, and do not doubt in your heart, but believe that those things you say will come to pass, you shall have what you say. Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que si cualquiera que le dijere a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que usted dice, lo que usted diga, le será hecho. Now, over in Acts, the first chapter and the eighth verse, but you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the utmost parts of the earth. Ahora en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. I'd like to draw your attention to the word of the Lord this morning for just a while. I want you to pay the utmost attention to it. Listen closely. Me gustaría dirigirles su atención a la palabra del Señor esta mañana, solo por un momento. Y quiero que le presten la máxima atención. Escuchen atentamente. The value of this word. After 25 years of ministry for the Lord, in His work and in His word, and after this being coming in my 12th year of international evangelism, and by the grace of God to meeting tens of thousands of people and seeing our Lord in our own campaigns, when now as I have seen to Him, right in towards 2 million people or 1,500,000 somewhere along in there in the meetings. El valor de esta palabra. Después de 25 años de ministerio para el Señor, en su obra y en su palabra, y después de ya ser este casi el duodécimo año de evangelismo internacional, y por la gracia de Dios de encontrarme con decenas de miles de personas, y al ver a nuestro Señor en nuestras propias campañas ganar, lo cual he visto para Él, cerca de 2 millones de personas, o 1,500,000, algo así, en las reuniones. I've come to this conclusion, and of all of our efforts and so forth, it's impossible for God to do anything for the people until the people first get settled on whether it's truth or not. He llegado a esta conclusión, y con todos nuestros esfuerzos y demás, es imposible que Dios haga algo por la gente hasta que la gente primero se establezca en si esto es la verdad o no. You just can't, no matter, I have seen great masterpieces of our Lord in the Word, who could explain the Word better than anyone I ever seen, and yet could not make the program go over. Uno simplemente no puede, no importa. He visto grandes obras maestras de nuestro Señor en la palabra, quienes podían explicar la palabra mejor que cualquiera que yo haya visto, y aún no poder lograr que el programa surtiera efecto. I have on my mind this morning a certain man that I think has one of the best radio programs on the air, but there's somehow the man can't put his program over. That's Dr. White. Y tengo en mente esta mañana a cierto hombre que creo que tiene uno de los mejores programas de radio en el aire. Pero por alguna razón, el hombre no puede lograr que su programa surta efecto. Es el Dr. Wyatt. A real teacher, but there's something wrong. I don't know where it's at. He's got the vision. He's got the idea. He's got the ability. But he just simply can't get the program to moving somehow. The program that he's got is strictly on the Word. And it should bring the world to their knees. Un verdadero maestro, pero algo está mal, no sé dónde. Él tiene la visión, él tiene la idea, él tiene la habilidad, pero simplemente no puede lograr que el programa despegue, por alguna razón. El programa que tiene está estrictamente basado en la palabra, y debería poner al mundo de rodillas. And I seen here not long ago in Louisville, when I seen Dr. Mordecai Ham and many great theologians that I know, which is far better preacher than the young 38 or 40-year-old red-headed evangelist walked out to the platform, passed those men, and they took a back seat. Y vi aquí no hace mucho en Louisville, cuando vi al Dr. Mordecai Ham y a muchos grandes teólogos que conozco, que son mejores predicadores que el joven evangelista pelirrojo de 38 o 40 años, que caminó hacia la plataforma, pasando junto a esos hombres, y ellos quedaron en segundo plano. And stood there that night, wasn't one-tenth or one-hundredth the preacher that the man was sitting behind him, though he had the program of God and put it over, Billy Graham. Y se paró allí esa noche, sin ser ni una décima, ni una centésima del predicador que eran los hombres sentados detrás de él, aunque él sí tenía el programa de Dios y surtió efecto, Billy Graham. I've noticed those things.
And in noticing them, then I come to this conclusion. No matter what you are, God's got to furnish the audience. He observado esas cosas, y al verlas, entonces llego a esta conclusión. No importa lo que uno sea, Dios tiene que proveer la congregación. And no matter if I could stand here this morning and bring the dead to life and to bring the cripples to their normal condition, and yet God is not in the program, it would go nowhere. God has to be in the program. No importa si yo pudiera pararme aquí esta mañana y trajera a los muertos a vida y sanara a los lisiados. Con todo, si Dios no está en el programa, no tendría ningún efecto. Dios tiene que estar en el programa. And any man is known, his character is known by his works. No matter who he is, his works prove his character. Y un hombre se conoce. Su carácter se conoce por sus obras. No importa quién sea, sus obras muestran su carácter. If you take a man, no matter how good he tries to be, if his works are evil, all his goodness won't mount to nothing. And a man's word is his characteristic. A man that his word is no good, then you'll never have confidence in that man because his word's no good. Tome usted a un hombre. No importa lo bueno que él intente ser. Si sus obras son malas, toda su bondad no servirá de nada. Y la palabra de un hombre es su característica. El hombre cuya palabra no sirva, pues uno nunca confiará en ese hombre, porque su palabra no sirve. So therefore, God our Father, his character and his works prove what he is. Now we know that this world come here by some great creator. It could not have just happened to be. Y por tanto, Dios nuestro Padre, su carácter y sus obras prueban lo que Él es. Ahora, sabemos que este mundo vino por medio de un gran Creador. No pudo aparecer solo por casualidad. Now, I want this just few moments to be just as simple as possible, but I want you to get it in praying that the Holy Spirit will move it right into the light that it belongs in. Ahora, quiero en estos pocos momentos ser tan sencillo como sea posible, pero quiero que lo entiendan, orando para que el Espíritu Santo lo enfoque a la luz a la que pertenece. Now, if you would just look and see the trees growing and the limbs and the leaves, how they come and go, and the flowers, the spring, the fall, the winter, the summer, something's got to be behind that. Bueno. Si ustedes solo pudieran mirar y ver los árboles crecer, y las ramas, y las hojas, como caen y salen, y las flores, la primavera, el otoño, el invierno, el verano, algo tiene que estar detrás de eso. There could not be a tree unless there could be an intelligence to make it a tree. No matter what kind of a life would be in it, there has to be behind that an intelligence to make it what it is. No podría haber un árbol si no hubiera una inteligencia para hacerlo un árbol. No importa qué tipo de vida hubiera allí. Detrás de eso tiene que haber una inteligencia para hacerlo lo que es. Now, think that straight now. Don't let it go over. Think of it deep. For if you notice our scripture lesson, Jesus said, if you will say in your heart. Pues piénsenlo detenidamente. No dejen que se les pase. Piénsenlo profundamente. Pues si observan nuestra lección escritural, Jesús dijo, si dijeres en tu corazón. Not in your intellects, it'll never work there. No matter how much you try to make it work, it won't work. Because it's intellectual and has an end. No en su intelecto. Allí nunca funcionará. No importa cuánto usted trate que funcione, no funcionará, porque es intelecto y eso tendrá fin.
But when anything's eternal, it has no end. Amen. And it had no beginning. Amen. Anything with an end, a beginning has an end. Pero cuando algo es eterno, no tiene fin y no tuvo principio. Cualquier cosa con fin, con principio, tiene fin. But it's just those things which has no beginning. And only God has no beginning or no end. And then, to have these things that has a beginning, there had to be something without a beginning to start the beginning. Pero solo son esas cosas que no tienen principio. Y solo Dios no tiene principio ni fin. Y entonces, para tener estas cosas que tienen principio, tuvo que haber algo que no principió para darle comienzo al principio. The first tree that was ever made, that like the one that Jesus cursed here, said, no fruit grow on thee from henceforth, no man eateth from thee. El primer árbol que fue hecho, que así como el que Jesús maldijo aquí, dijo que no crezca fruto en ti de aquí en adelante, nadie coma de ti. There had to be somewhere that tree had to have a beginning. And it had an ending when the words that from the lips of the one who gave it the beginning, took it to the end. So you see how eternal his words are. Tuvo que tenerlo en algún momento. Ese árbol tuvo que tener un comienzo y tuvo un fin. Cuando las palabras de los labios de aquel quien le dio su principio, ahora lo llevaron a su fin. Entonces, ustedes ven cuán eternas son sus palabras. But we have just accepted the word on the intellectual basis and seen so many total failures till it has brought people to a place that they just hardly know what to believe. They're just got a lot of loose ends to their religion. Pero nosotros solo hemos aceptado la palabra sobre la base intelectual. Y hemos visto tantos fracasos totales que ha llevado a la gente al punto en que ni saben qué creer. Simplemente hay muchos cabos sueltos en su religión. They run out on limbs this way and limbs that way, which comes to the end and here they come crawling back. Se precipitan a extremos en esta dirección y a extremos en la otra, que llegan a su fin y luego regresan arrastrándose. Great movement starts and they run out like the Methodists, the Baptists, and the Pentecostals and all this. And the first thing you know, they get a little psychic idea and they run out to the limb and they're having a big time. But the first thing you know, they find themselves at the end. Comienzan grandes movimientos y salen como los metodistas, los bautistas y los pentecostales y todo eso. Y lo primero que uno observa es que tienen una pequeña idea psíquica. Y se salen a un extremo y se gozan de maravilla. Pero cuando uno menos lo piensa, ellos se encuentran en el fin. But the only things that ever last is the eternal things. And the eternal things are God. Pero lo único que perdura son las cosas eternas. Y las cosas eternas son Dios. Now, if you notice, a man known by his character is known by his works. If we would think of how God shows his character by his works, he's got his own character, and he made his works. And if you look at his works, how great they are. Ahora, si ustedes observan, un hombre que se conoce por su carácter, se conoce por sus obras. Pensemos en cómo Dios muestra su carácter por medio de sus obras. Él tiene su propio carácter, y Él hizo sus obras. Y miren ustedes sus obras, lo grandiosas que son. Now let me challenge every scientist in the world to build me one tree. Let me challenge every scientist in the world to make me one little simple sprig of grass. And it's totally impossible. Ahora permítame desafiar a todo científico del mundo a que me construya un árbol.
Permítame desafiar a todo científico del mundo a que me haga una simple hojita de hierba. Es totalmente imposible. Well, it seems like then, upon thinking those things, that there could be a placing by reading the word, a faith that would go beyond the intellectual conceptions into the heart. Jesus said, if thou shalt say in the heart. Bueno, parece entonces, al considerar esas cosas, que podría haber ciertamente, al leer la palabra, una fe que iría más allá de las concepciones intelectuales al corazón. Jesús dijo, si dijeras en tu corazón. Now we get all flustered in our minds and we go out and say, oh, I've seen that done, yes, I'm. And once in a while it's a hop, skip, and a so forth, but it seems like it just can't get moving right. Ahora, todos nos confundimos mentalmente. Y salimos y decimos, oh, yo vi que hacían aquello. Sí, yo. Y de vez en cuando simplemente brinca, salta y así. Pero parece que el asunto no puede despegar bien. It's because we try to mix the intellectual with the supernatural. They have no dealings with each other at all. Intellectuals will say one thing and supernatural will say another. Es porque tratamos de mezclar lo intelectual con lo sobrenatural. Lo uno no tiene que ver con lo otro, para nada. Los intelectuales dirán una cosa y lo sobrenatural dirá otra. And any man that's ever led by the Spirit of God does not take any thought of any intellectual, but he's led from his heart by the Spirit of God. He's misunderstood. People say, oh, how could it be? Y todo hombre que alguna vez haya sido dirigido por el Espíritu de Dios no considera el pensamiento de ningún intelectual, sino que es guiado en su corazón por el Espíritu de Dios. Él es malentendido. La gente dice, oh, ¿cómo podría ser? Right now I'm getting letters and phone calls. You mean, Brother Branham, that you wouldn't be going overseas after all this great... But it looks wonderful, but something way down inside said, be careful. Therefore, we don't look at what we see. We look at those things we do not see, but what God says in the heart. Estoy recibiendo cartas y llamadas telefónicas. ¿Quiere decir, hermano Branham, que no va a ir al extranjero? Después de todo este gran, y se ve maravilloso. Pero algo muy adentro dijo, ten cuidado. Y por tanto, no miramos a lo que vemos. Miramos las cosas que no vemos. Más bien, lo que Dios dice en el corazón. And if we could pay attention to those things, how much more by divine healing? If God made the promise and it anchors in the heart, well, what good do we need intellectuals anymore? Y si podemos prestarles atención a esas cosas, ¿cuánto más con la sanidad divina? Si Dios hizo la promesa y ella se ancla en el corazón, pues, ¿para qué más necesitamos el intelecto? I don't look at my affliction. I don't look at my symptoms. I look at what God said about it. Because, after all, He is the boss and the supreme boss. Amen. If the doctor said so and so, yo no miro mi aflicción, no miro mis síntomas. Yo miro lo que Dios dijo al respecto, porque, al fin y al cabo, Él es el jefe y el jefe supremo. Si el doctor dijo tal y tal... Now, if you try to bluff that, it won't work. If you try to reason it in your mind, say, yes, God's word's right. I believe that. I believe it will come to pass. I think that. Now, if that's intellectually, you just might as well stop thinking it. Ahora, si usted trata de engañar, no funcionará. Si trata de razonarlo en la mente, decir, sí, la palabra de Dios es correcta, yo creo eso. Creo que se cumplirá, creo eso. Pues, si es con el intelecto, mejor es que no lo piense. Until something comes down on the inside of you. Amen. That just says it's so, that's all there is to it. Amen. Yes.
There is not enough demons out of torment could ever shake it from you. It's something on the inside called the heart. There's where real faith finds its resting place. Hasta que algo se ancle en usted, que simplemente diga que así es, y que eso es todo. No hay suficientes demonios del tormento que puedan sacudir eso de usted. Es algo en el interior llamado el corazón. Allí es donde la verdadera fe encuentra su lugar de descanso. Amen. Intellectuals will try to reason about it. Now let us be reasonable. But faith has no reasoning. Amen. It just has one thing, and that's God's word is right. Amen. Oh, praise. There's where the soul sets its Amen. Feet Amen. And rests eternally, right there, Amen. Where God said so. Amen. Not a bluff, but knowing it. Los intelectuales intentarán razonarlo. Pues seamos razonables. Pero la fe no tiene razonamiento. Solo tiene una cosa y es la palabra de Dios está correcta. Oh, ahí es donde el alma planta los pies y ahí mismo descansa eternamente, porque Dios lo dijo. No es una pretensión, sino que lo sabe. And the earth being God's work, it absolutely speaks and testifies of his being. Amen. There has to be a God or there would be no earth. Amen. There has to be a creator or there'd be no creation. Y la tierra, al ser obra de Dios, habla y testifica absolutamente de su ser. Tiene que haber un Dios. De lo contrario, no habría tierra. Tiene que haber un creador. De lo contrario, no habría creación. And if this word that he created the earth by gives the promise, it has to create exactly what this earth created by his word in the beginning. Y si esta palabra por la cual él creó la tierra da la promesa, tiene que crear exactamente lo que esta tierra creó por su palabra en el principio. When God said, let there be. And it might take 10 billion years. I don't know how long it taken. But how long it taken, that meant nothing because God's eternal. Amen. And he said, let there be, and it began to develop. Amen. For God took his own word and believed. Cuando Dios dijo, que sea, y puede haber tardado 10,000 millones de años, no sé cuánto tiempo haya tomado, pero el tiempo que tomó, eso no significó nada, porque Dios es eterno. Y él dijo, que sea, y eso comenzó a desarrollarse, porque Dios tomó su propia palabra y creyó. And if his work, of his creation, his work here, proves that he is a creator, then why can't we take his word at what it says and believe it? Because it's the same creator's word. Now, his works bear witness. Y si su palabra de su creación, su obra aquí, prueba que Él es creador, entonces, ¿por qué no podemos tomar su palabra en lo que dice y creerla? Pues, es la palabra del mismo creador. Ahora, sus obras dan testimonio. Now, before God, the infallible one, could speak anything, it has to be perfect because it can only, if it comes from God, it's coming from a perfect channel. Amen. Y pues, antes que Dios, el ser infalible, pudiera hablar cualquier cosa, tiene que ser perfecta, porque solo puede, si proviene de Dios, viene de un canal perfecto. Now notice this. All peoples, everything, men are known by their works. Ahora observen esto. Todo pueblo, todo. Los hombres se conocen por sus obras. When the great municipal bridge was built in Sydney, Australia, when they sent around the world to get bridge builders, architects, and from what across the peninsula at Sydney, Australia, to span over to South Sydney,
Cuando se construyó el gran puente municipal en Sydney, Australia, pues convocaron por todo el mundo a los constructores de puentes, arquitectos y demás allá de la península en Sydney, Australia, para extenderse hacia el sur de Sydney. The architects and all came and dug up the soil and tested it. And all of them come to this conclusion, it cannot be done. Los arquitectos y todos vinieron y extrajeron tierra y la examinaron. Y todos llegaron a esta conclusión, no se puede realizar. Said the whole bay is full of quicksand. And the soil will not hold together enough. It'll shift from place to place. Therefore, if the bridge would be built, it would be a dangerous thing to try to pass over it. Dijeron, la bahía está completamente llena de arenas movedizas, y el suelo no se compactará lo suficiente. Se desplazará de un lugar a otro. Por tanto, si se construyera el puente, sería peligroso intentar cruzarlo. And finally, there was a man who was a man of vision. A bridge builder in England. He came over and he looked at the sands. He surveyed it. He tested the soils. He sounded the water. He looked it all over first. Y finalmente hubo un hombre que era un hombre de visión, un constructor de puentes en Inglaterra. Él vino y examinó la arena. Él la inspeccionó, examinó los suelos, sondeó el agua. El primero miró todo. Oh, I love that. Amen. He looked it all over first. Jesus said a man buying a ground or going to meet an army, first he sets down and counts the cost. Oh, me encanta eso. Primero lo miró todo. Jesús dijo, un hombre que compra un terreno o va a enfrentarse con un ejército, primero se sienta y calcula los gastos. Every one of you at the altar this morning would sit there in your seats before you come to be anointed and would count what it means. Amen. It wouldn't be just going through a prayer line haphazardly. It would be going there with a firm confidence. Amen. That God had promised it and God was able to Amen. Keep His word. Cada uno de ustedes aquí en el altar esta mañana debería sentarse allí en sus asientos antes de pasar a ser ungido y calcular lo que significa. No sería simplemente pasar por una línea de oración al azar. Pasaría allí con una confianza firme que por cuanto Dios lo prometió, pues Dios será capaz de cumplir su palabra. Thank God. Hallelujah. So this man tested the soils, he tested each bed in there that had the quicksand, and finally he went to the officials, he said, I will build the bridge and it will be safe. Así que este hombre probó los suelos, probó cada lecho que tenía las arenas movedizas, y finalmente se dirigió a los oficiales, dijo, yo construiré el puente y será seguro. The bridge builders of America and different parts of the world only laughed and said the man is mentally ill. No man can put a bridge across that. Los constructores de puentes de América y de diferentes partes del mundo solo se rieron y dijeron el hombre está mentalmente enfermo. Nadie puede construir un puente sobre eso. Said, even if a chicken should walk the bridge that would be built, it would sink. The bridge cannot stand it. The vibrations of even the dog running across the bridge, which will vibrate the bridge. Said, it would shake the sands and the bridge would go down. It cannot be done. Dijeron, aun si una gallina caminara sobre el puente que se construyera, se hundiría. El puente no puede soportarla. Aún las vibraciones de un perro corriendo por el puente sacudiría el puente. Dijeron, sacudiría las arenas y el puente se hundiría. No se puede hacer. But this man was a man of vision. And he knew what he was talking about. For something down in him told him he could do it. Amen.
God give us men in the church like that. Pero este hombre era un hombre de visión y sabía de lo que hablaba porque algo en su interior le decía que podía hacerlo. Dios, danos hombres en la iglesia como ese. Now from all of the scientific research that it could not be done, science proved that it could not be done, but this man had a vision he could do it. So he took the contract. Ahora, con toda la investigación científica de que no se podría realizar, la ciencia probó que no se podría hacer, pero este hombre tuvo la visión de que podía hacerlo, así que él aceptó el contrato. Quickly he went to work. He went to testing the soils. He went to testing and sounding the depths of the quicksand bed. He tested every bolt. He tested every piece of wood, every piece of metal, every concrete. Rápidamente comenzó a trabajar. Él comenzó a probar los suelos. Comenzó a inspeccionar y sondeó las profundidades del lecho de esa arena movediza. Inspeccionó cada tornillo, probó cada pieza de madera, cada pieza de metal, cada hormigón. Everything had to be perfectly tested because his great name and his character and his ability rested on whether that bridge stood or not. Todo tenía que probarse perfectamente, porque su gran nombre y su carácter y su habilidad dependían de si ese puente se mantendría firme o no. And if a man of this earth by a vision would be sure that everything was tested perfectly before he put it in the bridge because of his character and because of his name, how much more did our blessed Heavenly Father test every word that was ever said or wrote in the Bible? Y si un hombre de esta tierra, por una visión, se aseguró que todo se probara perfectamente antes de ponerlo en un puente, debido a su carácter y debido a su nombre, ¿cuánto más nuestro bendito Padre Celestial probó cada palabra que alguna vez fuera hablada o escrita en la Biblia? He tested every word, every prophet, and every son that cometh to God must be tested. Él probó cada palabra, a cada profeta, y todo hijo que venga a Dios debe ser probado. The material that goes in this great highway, every rock, every material before it's placed into the body of Christ has to be tried, chastened. El material que va en esta gran carretera, cada piedra, todo material antes de que sea colocado en el cuerpo de Cristo, debe ser probado, disciplinado. Every son that cometh to God must first be tried. No exceptions. Everyone. Every prophet before he could write in that Bible, he was tested by the Holy Spirit. Just as the bridge builder, I'm sorry, I forget his name, I knew it a couple days ago, I was reading the article, how that he had everything tested. He got the best mechanics he could find. He got the best concrete man. He got the best that he could find to put together the best that he had. Todo hijo que venga a Dios primero debe ser probado, sin excepciones, cada uno. Todo profeta, antes de que pudiera escribir en esa Biblia, fue probado por el Espíritu Santo. Así como el constructor de puentes, lo siento, olvido su nombre, lo sabía. Hace un par de días leí el artículo de cómo él había hecho probar todo. Consiguió los mejores mecánicos que pudo encontrar. Consiguió a la mejor persona para el concreto. Consiguió lo mejor que pudo para armar lo mejor que él tenía. Oh, my soul would cry, hallelujah to God,
when I think that God puts in His church the best that He can find. Amen. Praise God. God takes His children and tests them with an acid test. Amen. Then He places them into the body of Christ because they are tested. Oh, mi alma quiere gritar aleluya a Dios cuando pienso que Dios pone en su iglesia lo mejor que puede encontrar. Dios toma a sus hijos y los prueba con la prueba de ácido. Luego los coloca en el cuerpo de Cristo porque han sido probados. They believe. They went through the trials. They've had the experience. They are witnesses of His. They know what they're talking about. Ellos creen. Han pasado por las pruebas. Han tenido la experiencia. Ellos son testigos de Él. Ellos saben de lo que hablan. Not just an intellectual conception, but they've been born again of the precious Holy Spirit and tried, tested, and tried until their souls are set like flint towards Calvary. No solo es una concepción intelectual, sino que han nacido de nuevo del precioso Espíritu Santo y han sido probados y probados por el tiempo, hasta que ponen sus almas como pedernal hacia el Calvario. Yes, they are time tested. They are witnesses of His power. Hallelujah. And through that, God's building a bridge. Hallelujah. From earth to glory. That the wayfaring man may come on the highway. Sat under the tree. Amen. In the cool of the day. But time tested material. Those who take God at His word. Sí, son probados por el tiempo. Son testigos de su poder. Y por medio de eso, Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria para que el caminante pueda subir a la calzada, sentarse debajo del árbol en la frescura del día con material probado por el tiempo. Aquellos que toman a Dios en su palabra. No matter what the symptoms are, the circumstances, that doesn't stand in the way. God's got time-tested material as a witness, and He places it. No importa cuáles sean los síntomas, las circunstancias, eso no es impedimento en el camino. Dios tiene como testigo a material probado por el tiempo, y Él lo coloca. And this great bridge builder, when finally the architect stood along on the side and said to the builder, many of the critics, it'll never stand. Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente los arquitectos se pararon a un lado y le dijeron al constructor, muchos de los críticos, no quedará en pie. So have they said the church will never rise. So have they said the days of miracles is past. So have they said that old time religion cannot be enjoyed anymore. Así también han dicho, la iglesia nunca se levantará. También han dicho, los días de los milagros han pasado. También han dicho que ya no se puede disfrutar más de religión a la antigua. But oh, when this man placed all those materials together, he dug, he got blowers, and he blowed out those quicksand beds. He went on down, down, down for hundreds of feet beneath the water. Until he blowed that shifting sands away, until he put this concrete anchored in the rock on the bottom of the sea. Pero, oh, cuando este hombre juntó todos esos materiales, cavó. Él consiguió extractores y dragó a un lado esos lechos de arena movediza. Él profundizó, bajó, bajó por cientos de pies bajo el agua, hasta que dragó a un lado esas arenas movedizas, hasta que ancló este concreto en la roca, en el fondo del mar. Oh, it was a price, yes. And anything that's worth having has a price attached to it. Amen. How great the salvation, what a great price. Oh, había un precio, sí. Y todo lo que valga la pena tener tiene un precio. Esta salvación es grandiosa. Y qué grande el precio. But he finally got down under the shifting sands.
And God has taken Christians and tried them and tried them and had to brush them off and brush them off and brush them off. To finally one of these days, he comes down to the solid rock. Pero finalmente llegó al fondo, debajo de las arenas movedizas. Y Dios ha tomado a cristianos y los ha probado y los ha probado. Ha tenido que cepillarlos y cepillarlos y cepillarlos hasta que finalmente, uno de estos días, él baja hasta la roca sólida. Amen. Some man just takes this little wishy-washy experience of shaking hands and joining the church and being sprinkled a few times or baptized or something, and he washes all the shifting sands back until he's anchored on the rock Christ Jesus. Amen. All devils and torment can't move him. Algún hombre solo toma esta pequeña experiencia de sábrida, de estrechar la mano y unirse a la iglesia y ser rociado unas cuantas veces o bautizado o algo así. Y él saca todas esas arenas movedizas hasta que él esté anclado en la roca, Cristo Jesús. Todos los diablos del tormento no pueden moverlo a él. The bridge builder knew what he was doing. And when finally it was completed, some of them said, it won't stand. It'll be dangerous for anything to cross it. El constructor de puentes sabía lo que hacía. Y cuando finalmente se terminó, algunos de ellos dijeron, no aguantará. Será un peligro que cualquier cosa lo cruce. He got around a bunch of engineers and with railroads. And that day when they passed from South Sydney going to North Sydney across the span, he put about 8 big freight train loaded down, and he put the mayor of the city in a car, and he got in the front of it, walking, packing the flag. Reunió un grupo de ingenieros y con ferrocarriles, y ese día, cuando pasaron del sur de Sydney, yendo al norte de Sydney para cruzar la brecha, él colocó unos 8 grandes trenes de carga bien cargados. Y puso al alcalde de la ciudad en un carro. Y él se puso por delante, caminando, portando la bandera. And as the great army and the big 8 steam engines loaded down marched across that bridge with the builder taking the first place going in front. She never even moved. Y a medida que ese gran ejército y las 8 máquinas grandes de vapor cargadas marcharon sobre ese puente con el constructor tomando el primer lugar al frente, aquello ni siquiera se movió. And Jesus Christ, God's Son, who's the architect of the church, come to this earth and laid down the foundation. When he met the devil, he was tested by the word of God, and he said, it is written. Man shall not live by bread alone. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el arquitecto de la iglesia, vino a esta tierra y estableció el fundamento. Cuando él enfrentó al diablo, fue probado por la palabra de Dios y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. When he took him to the pinnacle of the temple, he said, it is written. See the material he's putting in his church? He took him to the mountain and showed him all the great programs he could have. He said, it is written. Cuando lo llevó al pináculo del templo, él dijo, escrito está. ¿Ven ustedes el material que él estaba poniendo en su iglesia? Él lo llevó a la montaña y le mostró todos los grandes programas que él podría tener. Él dijo, escrito está. All the word of God was time tested. And he's the great captain that's going before us with his own bloody coat waving that to the redeeming blood of the blood of Jesus Christ has bought a church by the Holy Spirit that's tested every boat and every person that's ever anchored in this great church of the living God. Hallelujah. It's a time-tested material that doesn't. Toda la palabra de Dios fue probada por el tiempo. Y Él es el gran capitán que va delante de nosotros con su propio abrigo sangriento ondeando. De modo que, a través del amor redentivo de la sangre de Jesucristo,
ha comprado a una iglesia por el Espíritu Santo que probó cada tornillo y cada persona que alguna vez se haya anclado en esta gran iglesia del Dios vivo. Es el material probado por el tiempo que hace eso. And as he marches on, the great regime coming behind him as a born-again church of the living God. She don't move because we have received a kingdom that cannot be moved. Y a medida que él marcha, las autoridades vienen detrás de él como una iglesia nacida de nuevo del Dios vivo. Ella no se mueve porque hemos recibido un reino que es inconmovible. It's dug plumb to the solid rock of Christ Jesus being the chief cornerstone. And as he goes before us with his own bloody coat making the way, it's a sign of redemption. Se excavó completamente hasta la roca sólida de Cristo Jesús, siendo la piedra principal del ángulo. Y cuando él va delante de nosotros, con su propio abrigo ensangrentado, abriendo paso, esa es la señal de la redención. Witnesses, ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria. His church stands as his witness. Testigos, vosotros seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria. Su iglesia está como su testigo. Now this morning, I'd like to say this to lead this to you. We are his witnesses after you have received the Holy Spirit. For there can only be one thing you can witness, that is what you know to be the truth. Ahora, esta mañana quisiera decir esto y dejárselo a ustedes. Nosotros somos sus testigos después de haber recibido el Espíritu Santo. Pues solo puede haber una cosa que uno puede atestiguar, es lo que uno sabe que es la verdad. That fellow could witness after he had brought all the sands away and found the solid rock on the breast of the earth. He was a witness that that would hold. Ese varón pudo dar testimonio después de haber dragado a un lado todas las arenas y haber encontrado la roca sólida en la capa de la tierra. Él fue un testigo que eso aguantaría. He put the geigers and the machines on those great pieces of material and tested every one of them. Amen. He was a witness that they would hold, for he'd seen it put to its strength, and she held. Les puso los contadores Geiger y las máquinas a esas grandes piezas de material y probó cada una de ellas. Él fue un testigo que ellas resistirían, porque él había visto la prueba de resistencia, y ella se sostuvo. And we who are born again of the Holy Spirit has been filled with God's power, that's tasted the eternal life of the eternal God, and that dwells in us are witnesses of his goodness and his word and his power. Amen. It's no more a guess so, it's a no so. By experience. Y nosotros, que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, que hemos sido llenos del poder de Dios, que hemos probado la vida eterna del Dios eterno, y que eso mora en nosotros, somos testigos de su bondad y de su palabra y de su poder. Ya no es, me lo supongo, es, yo sé que así es, por experiencia. Noah, when he built the ark, he gave witness to the unrighteous world that there was a righteous God. Amen. Although it seemed to be crazy while it was being built, but it proved out that it was the only boat that would float through the storm. Amen. And as it was being erected, he condemned the unrighteous world and justified those who believed in it. Noé, cuando construyó el arca, él dio testimonio al mundo injusto de que había un Dios justo. Aunque parecía una locura cuando se construía, pero demostró que era el único barco que flotaría a través de la tormenta. Y mientras se construía, él condenó al mundo injusto y justificó a los que creyeron en él. Amen. How ridiculous sometimes God does things. And I, as a man, did you ever stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? It was built out of shedim wood.
¡Cuán ridículo! Es a veces como Dios hace las cosas, ante los ojos del hombre. ¿Se han detenido ustedes a pensar en el tipo de madera con que Noé construyó ese barco? Fue construido de madera de acacia. And that is the softest wood that can be gotten. It's just like balsam. It's just why you throw it in the lake out there, it would sink in 5 minutes. It's balsam wood or sedum wood has holes to it. Y es la madera más suave que se puede obtener. Es como el bálsamo es, pues al tirarla allí en el lago, se hundirá en 5 minutos. La madera de bálsamo o madera de acacia tiene agujeros. And isn't it a strange thing that an ark was to stand the test of the great antediluvian destruction was made out of soft wood? Well, it was a pliable. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can't apply us to anything. Y no es extraño que un arca, que habría de soportar la prueba de la gran destrucción antediluviana, fuera hecha de madera blanda, pues era flexible. Y a veces cuando nosotros nos endurecemos y nos hacemos inflexibles, Dios no nos puede usar en nada. But here's the reason he did it. Did you notice after he made it, then he boiled some tar, or some rosin it was, out of the other trees. Now what does this mean? Pero esta es la razón por la cual él lo hizo así. ¿Han notado ustedes? Después de que la hizo, luego hirvió un poco de alquitrán, o un poco de resina era, de los otros árboles. Pues, ¿qué significa esto? When he put the ark together, it was made out of this real light, soft wood. You can lift it around very easy. It's so light and pliable. And then he cut down another tree, which was a pine tree. And they beat that the way they used to get it. Beat it and beat it until they beat the rosin out of it. Cuando él armó el arca, fue hecha de esta madera muy ligera y suave. Uno podía levantarla, moverla fácilmente. Era muy ligera y flexible. Y luego taló otro árbol que era de pino. Y lo golpeaban. Era como la conseguían. Lo golpeaban y lo golpeaban hasta que le sacaban la resina a golpes. And then he took this rosin and poured it into this light wood, and the little holes that was in the light wood filled up with the rosin and cased, made it harder than steel. Y luego tomaban esta resina y la vertían en esta madera ligera, y los pequeños agujeros que había en la madera ligera se llenaban con la resina encapsulada. Se hacía más dura que el acero. And God taking his church who empties himself out. There's nothing but the pliable in the hands of God. God cut his own son down and took the life from his son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments. Y Dios tomó a su iglesia, los que se vacían, y solo los flexibles están en las manos de Dios. Dios cortó a su propio hijo y extrajo la vida de su hijo mediante golpes y heridas y la vertió en el creyente. Y él es encapsulado, listo para los juicios. That's the only thing you'll take the judgment. It passed right over the judgments. Of course, you went right through the water was the judgment. And it passed through the judgment. It was a witness that God knew what he was doing. Noah followed the word of God. Eso es lo único que soportará el juicio. Ella pasó directamente sobre los juicios. Pues pasó directamente. El agua era el juicio. Y pasó por el juicio. Fue el testigo de que Dios sabía lo que hacía. Noé siguió la palabra de Dios. Many things could be said. That Daniel was a witness. That there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. For he sent his angel and delivered Daniel. Many others was witness. Se podrían decir muchas cosas. Daniel fue testigo de que había un ángel en el cielo, o un Dios en el cielo que conocía los secretos del corazón, porque le envió a su ángel y liberó a Daniel. Muchos otros fueron testigos. When Jesus died on the cross, the heavens give witness. Amen. There is the material. That is the thing. If you notice, all creation give witness to it. Cuando Jesús murió en la cruz,
Los cielos dieron testimonio. Allí está el material. Ese es el asunto. Si ustedes observan, toda la creación dio testimonio de eso. Right in the middle of the day, when God had prophesied before when the Sabbath would cease, said there'll be a time when the sun goes down in the middle of the day. And from the sixth until the ninth hour, it was darkness. Exactamente a mediodía, pues Dios había profetizado previamente de cuándo terminaría el sábado. Dijo, será un tiempo en que el sol se pondrá al mediodía. Y de la hora sexta hasta la hora nona, hubo oscuridad. Amen. What was it? The sun. My darkness doesn't mean it's got a little light in it. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt till it could be felt. Not a ray of light. ¿Qué fue? El sol. Ahora, oscuridad no significa que haya un poco de luz. La oscuridad es completa, oscuridad total, tan oscura como lo fue en Egipto, al grado que se podía palpar ni un rayo de luz. And the sun gave witness. Emma. There's the one. That's the material that God's going to build a church out of. The moon and stars gave witness. Y el sol dio testimonio. Allí está aquel. Ese es el material con el cual Dios edificará la iglesia. La luna y las estrellas dieron testimonio. When he died, the heavens gave witness. The earth belched up. The rocks ran out. The earth gave witness. And the saints who slept in the earth, dust of the earth rose, gave witness. Cuando él murió, los cielos dieron testimonio. La tierra eructó. Las rocas se partieron. La tierra dio testimonio, y los santos que dormían en la tierra, el polvo de la tierra, se levantaron. Dieron testimonio. The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness, but some of that same light that had been beat out of him at Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost, and he stood there as a witness. La gente en Pentecostés, cuando aquellos se burlaban, Pedro se puso de pie y dio testimonio por medio de esa misma vida que habían sacado a golpes de él en el Calvario, que fue derramada sobre Pedro en la forma del Espíritu Santo. Y él se paró allí como testigo. God's word, and he gave witness with the text out of the scripture that said, you men of Judea and you dwell in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words. For these are not drunk as you suppose, but this is that. Amen. That was spoken of by the prophet Joel. It'll come to pass in the last days, I'll pour out of my spirit upon all flesh. Amen. It was a witness. La palabra de Dios. Y dio testimonio con un texto de la Escritura que decía, varones judíos, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Mas esto es, lo dicho por el profeta Joel, acontecerá en los postreros días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él fue un testigo. Yeah. Now we're coming into these last and evil days, when he's going to have witnesses. He's got to have witnesses. God lives. God's word is eternal. Estamos entrando ahora en estos postreros días y malos cuando Él va a tener testigos. Él tiene que tener testigos. Dios vive. La palabra de Dios es eterna. Now let's take back to our scripture reading. Jesus coming off the mount, he was hungry. And he looked in a tree. And there was no fruit on it. He perhaps never raised his voice. Regresemos ahora a la lectura de la Escritura. Jesús, bajando del monte, tenía hambre, y miró un árbol, y no tenía fruto. Él tal vez no levantó su voz. He never stood out and said, now, gentlemen, stand to one side, I want to show you my power. He said, now, I have power to make that tree do such and such. He never said that. Él no se puso de pie diciendo, ahora, caballeros, háganse a un lado. Quiero mostrarles mi poder. Él dijo, y tengo poder para hacer que ese árbol haga tal o cual cosa.
Él no dijo eso. He just walked up to it and he didn't find nothing on it. So he said, no man, he is for me. Walked away. Peter heard it. And the next day when he come by, the tree was still there, but it was dead. And he remarked about it, how quick that tree had dried up from its roots. Él simplemente se le acercó. No encontró nada en él. Así que dijo, nadie coma de ti. Se alejó. Pedro lo oyó. Y al día siguiente, cuando pasó, el árbol aún estaba allí, pero estaba muerto. Y comentó al respecto, lo rápido que se había secado ese árbol desde sus raíces. Jesus said, no, and look, it wasn't the tree's fault. It was not time for figs yet. But he did it to magnify himself, to prove himself. He was the Messiah. And that was one of the testimonies that he was the Messiah. Jesús dijo, no. Y miren, no fue culpa del árbol. Aún no era tiempo de higos. Pero él lo hizo para magnificarse, para él probarse, para... Él era el Mesías, y ese fue uno de los testimonios de que él era el Mesías. That was a seal of his messiahship. The last seal was his resurrection and his ascension. That was the last seal of his messiahship. What he done was a proof that he was. Ese fue el sello de su oficio mesiánico. El último sello fue su resurrección, su ascensión. Ese fue el último sello de su oficio mesiánico. Lo que él hizo fue una prueba de que él era. And he went around and said, all you trees die. He just did it there so that the disciples that was going to write this scripture later would know that he was Messiah. See? Ahora, él no anduvo por allí diciendo que mueran todos los árboles. Solo lo hizo allí para que los discípulos que habrían de escribir esta escritura más tarde supieran que él era el Mesías. ¿Ven? Now, then when Peter asked this question, behold how quick the tree withereth, then he said to them, if thou should say to this mountain, be moved and cast into the sea, and don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say. Ahora, luego cuando Pedro hizo esta pregunta, miren qué rápido se secó el árbol. Luego, él les dijo, si vosotros dijereis a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudareis, pero creyereis lo que decís, os será hecho. Amen. Now listen, that's part of the material in this great economy of God, this great ship that we're in, the old ship of Zion, in the body of Christ. Ahora escuchen, eso es parte del material en esta gran economía de Dios, este gran barco en el cual estamos, el antiguo barco de Sion, en el cuerpo de Cristo. Now to the testimony. It has been some time. I've watched this. And now, listen close now for a little teaching. Ahora, al testimonio. Ya hace un tiempo he observado esto. Pues escuchen atentamente ahora una pequeña enseñanza. There's been times in life when I've looked at the suffering and see those who were afflicted and tormented with demon powers, my heart just bleeds for him. Ha habido momentos en la vida en que todo, cuando he mirado el sufrimiento y he visto a los afligidos y atormentados por poderes demoníacos, mi corazón se compadece por ellos. And yet I've had him to call me on the telephone. And in the meetings, that clamor and move and draw and pull. It is so hard to say no to those people. Frankly, I can't do it. Somebody says it for me. Y, sin embargo, he recibido sus llamadas por teléfono y en las reuniones, ese clamor y esfuerzo, y llaman e insisten. Y es muy difícil decirles no a esas personas. Sinceramente, no puedo hacerlo. Alguien se los dice por mí. I can't get to them. How my heart just bleeds for them. Day after day I go through the tortures of that. I wonder sometimes. No puedo llegar a ellos. Cómo se compadece mi corazón por ellos. Día tras día me es una tortura. Y a veces me pregunto. And then I console myself by going back to Scripture and seeing going through that place of Bethesda and seeing all those crippled and afflicted and went over to one man, healed him, laying on a pallet and walked away and left the rest. Y yo luego me consuelo al volver a la Escritura y verlo a él pasar por ese lugar de Bethesda
y ver a todos esos lisiados y afligidos. Y se acercó a un solo hombre, lo curó, postrado en un lecho, y se fue y dejó a los demás. But still down in my heart, that makes me, it doesn't take away that burning. Oh, how I wish there were something that could happen. Pero aún así, en el fondo de mi corazón, eso me hace, no quita ese ardor. Oh, cuánto desearía que sucediera algo. Then I've noticed, yonder in Portland, Oregon, when that maniac that night run to the platform to kill me, I remember there something happened. And it wasn't in the intellectuals at all. Luego he observado, allá en Portland, Oregon, cuando ese demente esa noche corrió a la plataforma para matarme, recuerdo que allí sucedió algo y no estaba en absoluto en el intelecto. Intellectually, I would have run like the rest of the preachers did. But I didn't run. There was something. God was getting ready to display his power. Intelectualmente, yo hubiera huido como el resto de los predicadores. Pero yo no corrí. Había algo. Dios se estaba preparando para mostrar sus poderes. One time he said, be still and know that I'm God. If the church would only stand still long enough, God will do a little something and they'll get all excited and run around doing it. See? Get out of the will of God. Be still. En una ocasión, él dijo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Si la iglesia solo se detuviera el tiempo suficiente, Dios hace alguna cosita y ellos se emocionan y corren por todas partes haciéndolo, ¿ven? Se salen de la voluntad de Dios. Estad quietos. One time he's going to show his power in the Red Sea. He said, Red Sea, you just stand still. And he marched his children right through it. What if they turn around and say, let's do it again, Lord, it wouldn't happen. Certainly not. En una ocasión, él iba a mostrar su poder en el Mar Rojo. Él dijo, Mar Rojo, quédate quieto. Y él hizo marchar a sus hijos directamente por allí. ¿Qué tal si ellos se hubieran dado vuelta y dicho, hagámoslo de nuevo, Señor? No hubiera sucedido. Claro que no. One time he needed a little time to fight a battle to. God just made the sun stand still and heard to watch what he's going to do. My son, you just stand still now for a few minutes. I'm going to show you something. En una ocasión, él necesitaba un poco de tiempo para terminar de pelear una batalla. Dios simplemente hizo que el sol se detuviera ya para ver lo que haría. Sí. Bueno, sol, tú detente allá unos minutos. Voy a mostrarte algo. Now, what if the next day Joshua said, son, stand still, it wouldn't have done it. God was going to do something. He's going to give a witness to his power. His word is almighty. And he's given a witness to it. ¿Y qué me dice si al día siguiente Josué hubiera dicho, sol, detente? No hubiera sucedido. Dios iba a hacer algo. Él iba a dar testimonio de su poder. Su palabra. Él es todopoderoso y ha dado testimonio de ello. One time there's a blind man come out from Jericho. And as Jesus passed through, the blind man screamed, have mercy on me. And the Bible said, and Jesus stood still. He said, bring him here. Oh, my. Christ stood still, for God was going to use him to show his power. En una ocasión, hubo un ciego que salió de Jericó. Y cuando Jesús pasaba, el ciego gritó, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice, y Jesús se detuvo. Dijo, tráiganlo aquí. Oh, vaya, Cristo se detuvo, porque Dios lo iba a usar a él para mostrar su poder. There might have been 100 more blind men down the road, I don't know. Perhaps a priest said, come here a minute. Will you raise the dead? Raise, we got a graveyard full of them. We heard you raise Lazarus. But God was confirming his messiahship. That's what he was doing. Certainly. Pudiera haber 100 ciegos más por el camino, no lo sé. Quizás el sacerdote decía, ven aquí un minuto. ¿Quién eres tú? ¿Quién ha resucitado al muerto? Resucita. Tenemos un cementerio lleno de ellos. Oímos que tú resucitaste a Lázaro. Pero Dios estaba confirmando su oficio mesiánico. Eso es lo que estaba haciendo, seguro. Now I've often wondered what takes place
But there is a place that man can live so close to the presence of God. It's not by your choosing. It's by God's election. That you live in that spot to where your own intellectuals has nothing more to do with it. A menudo me he preguntado cómo sucede. Pero sí, hay un lugar donde los hombres pueden vivir muy cerca, en la presencia de Dios. No es por escogencia suya, es por elección de Dios que uno vive en ese lugar, al grado que el propio intelecto suyo no tiene nada más que ver con eso. Down in South Africa, I was challenged by a bunch of witch doctors. And standing there, one among the dozen or more, and them trying to throw spells on me. But God just made them stand still. What's the glory of God to restore sight and blindness stuff to the afflicted people? Allá en Sudáfrica, fui desafiado por un grupo de brujos. Y de pie allí, uno entre la docena o más, y ellos trataban de lanzarme hechizos. Pero Dios los hizo quedarse quietos y ver la gloria de Dios al restaurar la vista y de ceguera, cosas para la gente afligida. Yonder in Karlsruhe, Germany, one afternoon when the spiritualists come out to the, they wanted to fuss with me at the hotel. The man wouldn't let them come in. They said, we'll throw a spell on that meeting this afternoon, and there'll be no one come. No, I said, we'll blow it down with a storm. Allá en Karlsruhe, Alemania, una tarde cuando salieron los espiritistas para, querían discutir conmigo en el hotel. El hombre no les dejó entrar. Dijeron, vamos a lanzar un hechizo en esa reunión esta tarde y nadie vendrá. No, dijeron, la derribaremos con una tormenta. The sky is pretty and bright. But when we got over there and just started the singing, up come a great powerful storm. There's about 20 on one side of it, 20 on the other. Y el cielo estaba hermoso y despejado. Pero cuando llegamos allí y empezamos a cantar, pues vino una gran tormenta poderosa. Había unos 20 a un lado mío y 20 al otro. And they were all going through their enchantments and cutting their feathers with scissors and going through things like that to throw the spell. And all of a sudden, that great 30,000 tent began to quiver and shake and the wind's blowing. And I was preaching and something said, stand still. Y todos estaban con sus hechizos y cortando sus plumas con tijeras y hacían cosas así para lanzar el hechizo. Y de repente, esa gran carpa de 30,000 comenzó a temblar y a sacudirse. Y los vientos soplaban. Y yo estaba predicando. Y algo dijo, quédate quieto. Hallelujah! I don't say excuse me. That means praise our God. And God made that storm stand still. Move back to see the praises of God where about 40,000 souls that day and night swept into the kingdom of God by it. Stand still. That's right. He gives witness. Aleluya. No pido disculpas. Eso significa alabado sea nuestro Dios. Y Dios hizo que esa tormenta se aquietara, que retrocediera. Al ver las alabanzas de Dios, donde unas 40,000 almas ese día y noche entraron en el reino de Dios por aquello. Quédate quieto. Así es. Él da testimonio. Yonder in Sweden or Switzerland. Well, here, I say over in Finland one day, a little dead boy was laying on the side of the road. Automobile and run over him. Mashed his little body to pieces. He was so broke up until his foot was even through his stocking. Allá en Suecia o Suiza. Bueno, pues diré, allá en Finlandia un día, un niño muerto, yacía a un lado de la carretera. Un coche lo había atropellado. Le había destrozado el cuerpo. Estaba tan destrozado que hasta su pie salía de su calcetín. The car ran over him and wrapped him up like a rag like that. And kicked him way up in the air and threw him across the road. His eyes was bulged out, his mouth was open, his tongue was hanging out, blood running from his ears. El auto lo atropelló y lo arrojó arriba, como un trapo así. Lo aventó al aire y lo lanzó al otro lado de la carretera. Tenía los ojos afuera, su boca abierta, su lengua colgaba y la sangre le corría de las orejas. But 2 years
before there. God had showed the vision of it. And I walked up so stupid and looked at the child, walked away crying. Pero 2 años antes, Dios había mostrado esa visión. Y yo me acerqué de una manera muy torpe y miré al niño. Me alejé llorando. And the Lord or someone supernatural put their hands on my shoulder and said, "Isn't that the boy I showed you?" Oh, what a feeling. Y el Señor o alguien sobrenatural me puso las manos sobre el hombro. Dijo, "No, ¿es ese el muchacho que yo te mostré?" Oh, qué sensación. There stood the mayor of the city, the chief man he's called, and many standing by. And God had them to stand still that he could show his mighty power to raise the dead. Amen. Bring him back to life again. Stand still. Believe God, be a witness. His word's eternal. Allí estaba el alcalde de la ciudad, el hombre principal, como le llaman, y muchos parados allí. Y Dios hizo que ellos permanecieran quietos para que Él pudiera mostrar su excelso poder de resucitar a los muertos, traerlos de nuevo a vida. Quédate quieto, creerle a Dios y ser un testigo. Su palabra es eterna. It was a few days ago when we were just to see how God does things so simple. And we are so flustered till we look for great big things. Yeah. Be satisfied with little things. Amen. Watch him when he does his glorious works. How he protects you. Don't be looking way over the top of something, look down here. Amen. Fue hace unos días cuando estábamos. Solo es para ver cómo Dios hace las cosas de manera muy sencilla. Y estamos tan confundidos que buscamos cosas grandiosas. Estén satisfechos con las cosas pequeñas. Mírenlo a Él cuando realiza sus obras gloriosas. Cómo Él los protege. No miren por allá arriba. Miren aquí abajo. Notice, I begin to think this, that it is possible that when a man like the apostles, and when you can live close to God, and God through His grace operates through you, that the more God you get, the more godly you become. The more eternal life comes in, the more of the intellectual it pushes out. Observen, comienzo a pensar esto, que es posible que cuando un hombre, como los apóstoles, y cuando usted puede vivir cerca de Dios, y Dios por su gracia opera a través de usted, en cuanto más de Dios usted recibe, más piadoso usted llega a ser. Cuanto más de la vida eterna entra, más del intelecto ella echa fuera. Now, I don't mean to be a fanatic. I mean to be a real, sane, sound believer. See, not a bunch of ism, but a real, solid, true, sensible, intelligent believer. Bueno, no quiero ser un fanático. Yo quiero ser un verdadero creyente, cuerdo y sensato. ¿Ven? No lleno de ismos, sino un verdadero creyente sólido, cabal, sensato e inteligente. And I watch. I've seen it work. And to think that if you get into that contact with God, it becomes to it isn't your voice anymore. It's not your thought anymore. It becomes God's thought and God's voice. Y observen ahora. Lo he visto funcionar. Y pensar que si uno entra en ese contacto con Dios, llega a ser que ya no es la voz de uno, ya no es el pensamiento suyo. Viene a ser el pensamiento de Dios y la voz de Dios. You are just the vine, or just the branch. He's the vine. And it's His Spirit that goes in and energizes. As long as you can get yourself out of the way, He'll fill it up. Amen. And then you can be a witness. Uno solo es una vid, solo un pámpano. Él es la vid, y es su espíritu el que entra y vivifica. Mientras usted pueda hacerse a un lado, Él lo llenará, y entonces uno podrá ser testigo. Just like Noah's Ark was a witness, like Jesus was a witness of God. He becomes so full of God to him, and God was one.
God dwelt in Christ, reconciling the world to himself. Así como el arca de Noé fue un testigo, así como Jesús fue un testigo de Dios, él se llenó tanto de Dios que Dios y él eran uno. Dios habitó en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amen. The very expression a man's work declares his character. Christ was God's work, and Christ declared God's character, his feeling for the sick, his longing for saving the souls, till even he gave his own life. God's work, God's character was declared in Christ. La mera expresión, la obra de un hombre, declara su carácter. Cristo fue la obra de Dios, y Cristo declaró el carácter de Dios, su compasión por los enfermos, su anhelo por salvar almas, que hasta dio su propia vida. La obra de Dios, el carácter de Dios, fue declarado en Cristo. And if you can just empty your own intellectual thoughts out and give God the right of way, he can declare his character through the work of your yielding. Amen. Amen. Empty up. Get the world, get your doubts out of the way. Y si ustedes simplemente pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios la preferencia, él puede declarar su carácter por medio de la obra de rendición suya. Vacíense. Hagan a un lado al mundo y las dudas suyas. If you come to the altar to be prayed for, say, I want to see if I get healed. God can never declare his works. You've got to get your own thoughts out of the way and let him fill you. Si usted ha venido al altar para recibir la oración diciendo, subiría a ver si soy sano. Dios no podrá declarar sus obras. Usted tiene que hacer a un lado sus propios pensamientos y dejar que él los llene. Now the way I'm noticing these things, like this old bull up here was going to kill me that time, like them hornets back out under the fence, like many other things that's taking place, the bear in the woods. It's a study of nature. It's something that happens. Bueno, la forma en que yo he notado estas cosas es como con este viejo toro que me iba a matar aquella vez, como con esos avispones allá junto a la cerca, como muchas otras cosas que han acontecido, el oso en el bosque. Es al estudiar la naturaleza. Es algo que sucede. I'm saying this now, excuse it, as being a personal experience, but I want to tell you because it's a modern time. Someone said, oh, well, those things happened back in the days of the prophets, in the days, well, God was showing examples. Estoy diciendo esto ahora, perdónenme, como una experiencia personal, pero quiero decírselos porque es algo actual. Alguien dijo, oh, bueno, esas cosas sucedieron allá en los días de los profetas, en los días, pues, Dios estaba mostrando ejemplos. But did you know today God's building a church? Yeah. You say, well, they had prophets, they had to speak the word of God. But he's got a church of God today. Amen. Pero, ¿sabían ustedes que hoy Dios está construyendo una iglesia? Ustedes dicen, bueno, él tenía profetas. Ellos tenían que hablar la palabra de Dios. Pero hoy, él tiene una iglesia de Dios. Notice, if something takes place, wish it could be all the time. I would to God that it could be all the time. But it doesn't. It just comes at his will. Fíjense, hay algo que sucede. Yo quisiera que pudiera ser todo el tiempo. Yo le pediría a Dios que eso pudiera ser todo el tiempo. Pero no es así. Solo viene de acuerdo a su voluntad. Now, a few days ago, or two or three weeks ago, I was praying for people with leukemia. I was praying with people waiting for vision, that sick and suffering. Many I've waited on for years. Ahora, hace unos días, o hace unas dos o tres semanas, yo estaba orando por personas con leucemia. Oraba con personas esperando una visión, que estaban enfermos y sufriendo. Muchas las he esperado por años. For instance, little Edith Wright, crippled. I remember when her daddy was laying dying, and God showed a vision for her daddy and let Edith lay there.
Por ejemplo, la pequeña Edith Wright, lisiada. Recuerdo cuando su papá estaba tendido, moribundo, y Dios mostró una visión para su papá y dejó a Edith postrada allí. There's a little woman, I guess she's still in here. Mrs. Geiger from Fort Wayne, pitiful looking little mother, young woman. She gave birth to a baby, and the baby was so big, she was so little, it run her into cancer, and God healed her of the cancer. Hay una damita, me supongo que todavía está aquí, la señora Geiger de Fort Wayne. Una madrecita de aspecto lamentable, una mujer joven. Ella dio a luz a un bebé y el bebé era muy grande. Ella era tan pequeña que contrajo cáncer y Dios la sanó del cáncer. Now she's got almost a mental break from nervousness. She's in the menopause. And the poor little thing and a real loyal husband. And the little fella has went everywhere praying and seeking and crying. And me praying for such as that. Ahora, ella está al borde de un desequilibrio mental, del nerviosismo. Ella está en la menopausia, y la pobrecita, y tiene un verdadero marido, leal. Y el amiguito ha ido a todas partes, orando, y buscando, y llorando. Y yo oro por tales cosas. And you know what happened? Brother Woods back there, his daddy came down, a Jehovah Witness. Brother Woods was a Jehovah Witness. God witnessed and declared himself to him by healing his boy, David, crippled. ¿Y saben ustedes lo que pasó? El hermano Wood allá atrás, su papá vino aquí, testigo de Jehová. El hermano Wood era testigo de Jehová. Dios testificó y se declaró a él al sanar a su hijo, David, lisiado. Then his brother came down. And his brother was living an immoral life. And there the Holy Spirit turned around and rebuked him. Luego su hermano vino, y su hermano vivió una vida inmoral. Y allí el Espíritu Santo se volvió y lo reprendió. Seen the woman he was running with, and he surrendered his life and let every devil go out of him that day. And he's walking the streets now and doing everything he can to serve God, testifying to his people. Vi a la mujer con la que correteaba, y él entregó su vida y dejó que todo diablo saliera de él ese día. Y ahora él camina por las calles y hace todo lo que puede para servir a Dios, testificándole a su gente. Then his poor old daddy, honest as he could be, and all of his dealings as a farmer, and so forth. And when his daddy come down, he wanted me to go fishing with him, and we went down to the lake. Luego, su pobre padre anciano es tan sincero como se puede ser en todos sus negocios, como agricultor y demás. Y cuando vino su padre, él quería que yo fuera a pescar con él. Y fuimos al lago. On the road down, a vision came that morning. And he said, every lake that you cross and every stream of water will be muddy. No fishing. But when you get down to the Wolf Creek there, to the Dale Holler, said, that's going to be pretty and blue. Camino, allá, vino una visión esa mañana. Él dijo, cada lago que cruzan y cada corriente de agua estará lodoso. No pescarán, pero cuando lleguen a Wolf Creek allí, a Dale Hollow, dijo, allí estará bonito y azul. And you have never caught a catfish in that water, but you're going to catch a whole string of them. And said they're going to catch one or two little ones, and then you're going to catch a big fish with a scale fish. It'll be big of a species. Y nunca has pescado bagre en esas aguas, pero vas a pescar una línea completa de ellos. Y dijo, van a pescar uno o dos pequeños. Y luego vas a pescar un pez grande, un pez con escamas. Será grande, de cierta especie. I turned around and quoted to him. I watched the old man's eyes as he looked over towards his boys. When we went down there and got in the water, every lake was muddy going down. When we got there, it was just as blue, it hurt your eyes nearly. Me volví y se los dije. Observé los ojos del anciano mientras él miraba a sus hijos. Cuando fuimos allá y entramos al agua, todos los lagos estaban lodosos camino allá. Cuando llegamos allí, estaba tan azul que casi nos molestaba los ojos. And we fished and we couldn't catch a bass crappie or anything. And all of a sudden I started catching catfish and caught a whole string of them. Some of them 5 pounds a piece, and sometimes two on one line with pole and line. Y pescamos y no pudimos pescar ni una perca, robaleta, ni nada. Y de repente comencé a pescar bagres y pesqué una línea entera de ellos, algunos de 2 kilos y medio cada uno. A veces 2 en el hilo, con caña y línea. We
fished and got a string of fish, and the next morning I went back fishing. I caught one great big bluegill, what we call the red-bellied sunfish, the biggest I ever seen. Pescamos y conseguimos una línea de pescados. Y a la mañana siguiente regresé a pescar. Pesqué un gran pez azul grande. Fue, o lo que llamamos el pez sol de vientre rojo, el más grande que yo jamás había visto. Then, when the man come to me, I said, now, sir, the Bible said, if there be one among you spiritual or the prophet, and what he says comes to pass, then hear him if it doesn't. Luego, cuando el hombre vino a mí, dije, bueno, señor, la Biblia dice, si hay alguno entre ustedes que sea espiritual y profeta, y lo que él dice se cumple, entonces óiganlo, si no... And I took four outstanding prophecies of Jehovah Witness and showed him that none of them had come to pass. Every one of them failed. I said, now what about the fish? Y tomé cuatro profecías sobresalientes de los testigos de Jehová y le mostré que ninguna de ellas se había cumplido. Cada una falló. Le dije, ¿qué me dice de los peces? And God showed that vision to change that man and turn him around for that one man where there was thousands laying suffering. Amen. It's the sovereignty of Almighty God to let you know that he declares his doings by his work and his character is declared by the same. Y Dios mostró esa visión para cambiar a ese hombre y hacer que él diera un giro. Solo para ese hombre, cuando había miles tendidos, sufriendo. Es la soberanía del Dios Todopoderoso para hacerles saber que Él declara sus hechos por su obra y así mismo se declara su carácter. Amen. Look at the pool of Bethesda. You said that don't sound like God doing that. Look at the crippled, lame, halt, blind, withered, waiting. And here comes Jesus right through there, garments full of virtue, and walked to a man and went to a man who could walk and do anything he wanted to. But had some kind of retarded disease and healed him and left the rest of them standing there. Consideren el estanque de Bethesda. Ustedes dicen, no parece como que Dios haría eso. Miren a los lisiados, cojos, mancos, ciegos, debilitados, esperando. Y Jesús pasó por allí, la vestidura llena de virtud, y caminó hacia un hombre, y fue a un hombre que podía caminar, hacer lo que quisiera, pero que tenía alguna enfermedad de retraso. Y lo curó y dejó a los demás parados allí. See his character. He wanted to show his powers. He wanted to do something. Yeah, the world stands still. Notice it. Men, su carácter. Él quería mostrar sus poderes. Él quería hacer algo. Sí, el mundo se detiene al ver aquello. Now notice. Day before yesterday, when we went back, I come back to the Indianapolis meeting, and I thought I'd have to stay just a little while away from the people until I got kind of rested up, because I'd have 20 or 30 a day on private interviews, those visions coming. I was just about dead when I got home. Pues miren, anteayer cuando volvimos, regresé de la reunión en Indianápolis y pensé que tendría que alejarme un poco de la gente hasta poder descansar un poco, porque tenía 20 o 30 por día, entrevistas privadas y esas visiones que vienen. Yo estaba casi muerto cuando llegué a casa. No one knows what I go through on that. No one, there's no way to explain it. But then, Brother Woods and his brother and I run off down to the place to fish again for a day and night. Nadie sabe lo que pasó con eso. Nadie. No hay manera de explicarlo. Pero luego, el hermano Wood y su hermano y yo nos fuimos al lugar para pescar de nuevo, por un día y una noche. And that afternoon, sitting back there, Brother Woods began to speak about an old woman that used to belong to the Anderson Church of God up here. When they were in their bloom. Y esa tarde, sentados por allá, el hermano Wood comenzó a hablar sobre una anciana que pertenecía a la Iglesia de Dios de Anderson, aquí arriba, cuando ellos estaban en su apogeo. How good. Said how she used to take them little Jehovah Witness boys and love them. And Brother Wood said to his brother, Lyle, he said, Lyle, would it not be great now if we would go find that old sister and let her know that we're saved? Qué bueno. Dijo de cómo solía coger a sus pequeños testigos de Jehová y los amaba. El hermano Wood le dijo a su hermano, Lyle, dijo, Lyle, ¿no sería genial ahora si fuéramos a buscar a esa hermana anciana y contarle que somos salvos? Now that word found favor with God. After being talking about God for a long time,
But that word found favor. Those two Jehovah Witness boys, both of them aged men, wanted to find an old woman and tell her that they were saved. Two brothers. Bueno, esa palabra encontró favor con Dios. Después de haber estado hablando de Dios por un buen rato, pero esa palabra encontró favor. Esos dos muchachos testigos de Jehová, ambos hombres de edad, que querían encontrar a una anciana y decirle que eran salvos. Dos hermanos. When they said that, the Spirit of God and His sovereignty fell on me. Sitting there in that boat. Oh, I wish I could have voice some way I could sink that into the people's heart. Cuando ellos dijeron eso, el Espíritu de Dios y su soberanía cayeron sobre mí, sentado allí en ese bote. Oh, yo desearía tener la voz, alguna manera de poder anclar eso en el corazón de la gente. I could not no more control myself than you could fly to the moon. Just for that word. And I said, boys, there's something fixing to happen. It's a little animal of some sort. It'll be brought to life. There's going to be life connected with it. And you'll see it right away. Yo no pude controlarme más de lo que ustedes pudieran volar a la luna. Solo por esa palabra. Y dije, muchachos, algo va a suceder. Es un animalito de algún tipo. Volverá a la vida. Habrá vida conectada con él. Y ustedes lo verán de inmediato. And I thought, now what have I said? And I began to think of some things. What made me say that? No vision. It was just something spoke. What was it? Y pensé, pues, ¿qué he dicho? Y empecé a pensar en algunas cosas. ¿Qué me hizo decir eso? No hubo visión. Simplemente fue algo que habló. ¿Qué fue? It wasn't my intellectual. I couldn't even think of such a thing. It was down below that. It was in the heart that God had come into. He was doing the speaking. I didn't even wasn't thinking of such a thing. And it spoke. No fue mi intelecto. Yo ni siquiera podría imaginar tal cosa. Estaba más abajo. Estaba en el corazón en el que Dios había entrado. Él estaba hablando. No fui yo. Ni siquiera estaba pensando en tal cosa. Y Él habló. I think there's where Jesus said, if thou believest in thy heart, and shall say to this tree, or to this mountain, and then don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say. Creo que por eso Jesús dijo, si creyereis en tu corazón y le dijereis a este árbol o a este monte, y luego no dudareis, sino que creyereis que lo que dice sucederá, recibiréis lo que dices. There's my point. Get to that spot. The word something is not yourself. It's something beyond your reasoning that speaks it. We went on. Ese es mi punto. Llegue usted a ese lugar cuando sea algo que no es uno mismo. Es algo más allá de su razonamiento que lo dice. Nosotros seguimos. In closing, I say this. Brother Woods and I were sitting here as a witness. The next morning, that night we went, and the Lord gave us a great night of fishing. No one catched any fish. And we caught three there just in a few minutes, and the three weighed nearly 20 pounds. And we just had great strings of fish. Para terminar, digo esto. El hermano Wood y ellos están sentados aquí como testigos. A la mañana siguiente, esa noche fuimos y el Señor nos dio una gran noche de pesca. Nadie pescó nada. Y nosotros pescamos tres allí, solo en unos minutos. Y los tres pesaban casi 9 kilos. Y simplemente teníamos grandes cuerdas con pescado. The next morning we went back and was putting the baits new on the line and not one fish. It was over. I said, let us go into this little cove and rest a few minutes, brethren, and we shall fish for bluegills with a fly line. A la mañana siguiente regresamos y estábamos colocando la carnada nueva en la línea. Y ni un pez se había acabado. Dije, vayamos a esta pequeña ensenada y descansemos unos minutos, hermanos. Y pescaremos percasol con línea de pesca con mosca. We went back up there and was fishing for bluegills back in the little cove with their boat.
And every time we just stopped long enough, the motor would stop. We wasn't fishing, we were talking about God. Regresamos allí y pescábamos percasol de nuevo en la pequeña ensenada, en nuestro bote. Y cada vez que nos deteníamos lo suficiente, el motor se detenía. No estábamos pescando, hablábamos de Dios. And Mr. Lyle, which is now, he went to his sister trying to get her out, but she's old witness, and she told him he's listening to devils, that we were devils. Said, Lyle, you know better than that, and all these certain things. Y el señor Lyle, quien ahora fue a ver a su hermana para tratar de sacarla de los testigos de Jehová, y ella le dijo que él estaba escuchando a diablos, que nosotros éramos diablos. Le dijo, Lyle, tú sabes que eso es errado, y todas estas ciertas cosas. Then Lyle caught a little bluegill about like that, and he was talking, so he let the little fellow swallow the big hook. It went plumb down into the stomach of the little fish. Entonces, Lyle pescó una perquita de sol, como así de largo. Y por estar hablando, pues, dejó que el pequeño se tragara ese anzuelo grande. Entró completamente al estómago del pececito. And when he got a hold of it, he couldn't pull it, so he just squeezed it in his hand, wrapped it around, and pulled the entrails out of it. Had to get this hook out of the mouth. For if he cut the hook off, it would kill the dead fish, go die anyhow. Y cuando lo agarró, no pudo sacarlo. Por tanto, solo lo apretó con la mano, lo envolvió y le sacó las entrañas. Tenía que sacarle este anzuelo de la boca, porque si cortaba el anzuelo, lo haría, era pescado muerto, de todos modos, moriría. And here's the words that he said. You sure shot your wad, little feller, and throwed him into the water, and he flipped three or four times and went circling down through the blue water till he hit the bottom, laid there just a few minutes, and he come back up the top water and fluttered three or four times. Y estas son las palabras que él dijo. Hasta aquí llegaste, pequeñito. Y lo tiró al agua. Y aleteó tres o cuatro veces. Y fue bajando en espiral a las aguas azules hasta que tocó el fondo. Quedó allí unos minutos. Y volvió a subir a la superficie del agua. Y se retorció tres o cuatro veces. His little fin straightened out like that, laid sideways, curled over. And for about 20 minutes, us fishing, he'd done floated back into the wilderness. Back up into some trash. Sus pequeñas aletas se entiesaron así. Quedó de lado, torcido. Y como a unos 20 minutos de nuestra pesca, había flotado hasta un matorral en una basura. And someone said, them little fish is really having a breakfast or feeding. I said, yes, that's right. Y alguien dijo, esos pececitos realmente están desayunando o alimentándose. Yo dije, sí, así es. And we said, oh, isn't God great? Brother Wood said, oh, it's so great, Brother Branham. We have the privilege of being here with you. Y dijimos, oh, qué grande es Dios. Y el hermano Wood dijo, oh, es grandioso, hermano Branham. Tenemos el privilegio de estar aquí con usted. Oh, I said, don't think that, Brother Wood. This, I said, it's not the holy mountain. It's not the holy place. It's the holy God. Not a holy man, but a holy God. Oh, dije, no piense usted así, hermano Wood. Esto, dije, no es el monte santo, no es el lugar santo, es el Dios santo, no un hombre santo, sino un Dios santo. And while we were talking, something moved on me. I'm going to show my power now. Before I knew what I was talking about, that scripture come to my mind. Whatsoever thou sayest, believe that it shall come to pass in your heart. Say it, and you will have what you say. Y mientras hablábamos, algo se movió sobre mí. Dijo, ahora mostraré mi poder. Antes de saber lo que yo decía, esa escritura me vino a la mente. Lo que tú digas, cree que sucederá en tu corazón. Dilo y recibirás lo que dices. It was flooding out of me. I thought, what's this going on? Lyle and Banks sitting there, we were fishing. The little dead fish been laying about 20 minutes all curled over there, floated back into the place, little entrails hanging out of his mouth. Yo casi puedo. Se desbordaba de mí.
Y pensé, ¿qué es esto que está sucediendo? Lyle y Banks estaban sentados allí. Estábamos pescando. El pececito llevaba muerto unos 20 minutos, todo torcido allí. Había flotado allá ese lugar. Sus pequeñas entrañas le colgaban de la boca. And I looked at that little fish. And the thought come to me. He said to the fisherman, cast on the other side of the boat. They took his word. Y miré ese pececito. Y me vino el pensamiento. Dijo a los pescadores, echad al otro lado de la barca. Ellos recibieron su palabra. Peter said, Lord, we fished all night and took nothing. Nevertheless, at your word, we'll tow the net. There it is, at the word. Something said to me, God knows the fish. Just speak the word and watch what happens to that fish. Pedro dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Sin embargo, en tu palabra lanzaremos la red. Ahí está, en la palabra. Algo me dijo, Dios conoce al pez. Solo habla la palabra y observa lo que le pasa a ese pez. That's that little fish. In the name of Jesus Christ, come back to life. And God, my solemn judge of them two men standing there. That little fish turned on his side and swim away from as hard as he could go, alive again. Amen. Speak the word. Amen. Almighty God, as I stand here before him in the presence of this company, and this Bible knows that's the truth. Amen. Le dije, pececito, en el nombre de Jesucristo, vuelve a la vida. Y Dios, mi absoluto juez, con esos dos hombres allí. Ese pececito se dio vuelta y se fue nadando de allí tan fuerte como pudo, vivo de nuevo. ¡Habla la palabra! El Dios Todopoderoso, estando aquí ante Él en presencia de esta compañía y esta Biblia, sabe que esa es la verdad. When people are dying and yet God showed His power to those two Jehovah Witnesses that He is the resurrection and life and there's nothing nobody knows about. Thou sayest and believe that what you say comes to pass, you'll have what you say. Cuando hay gente muriendo, y sin embargo, Dios le mostró su poder a aquellos dos testigos de Jehová, que Él es la resurrección y la vida, y no hay nada que Él no sepa. Dilo, y cree que lo que tú dices se cumplirá. Tendrás lo que dijeres. Amen. What was it? God showing His power. Not me, just a vine, or a branch. He energized the brain so I couldn't keep from uttering them voices. What would I ever have thought of a little dead fish laying there when we even had him cut up and baited on the line? That little fish hanging there, laying there dead. ¿Qué fue? Dios mostrando su poder. No yo, solo una vida, un pámpano. Él vivificó el pámpano, así que yo no pude más que emitir esas voces. ¿Cómo me lo hubiera imaginado yo de un pececito muerto allí, cuando aún ya los habíamos cortado y puesto como carnada en la línea? Ese pececito esperando allí, tendido allí, muerto. Mr. Woods, I'm sitting right here looking at me now, a witness of that. And the Spirit of God swept down through that valley. Man. Until you thought the rapture was coming. Man. Even to Mr. Woods screamed out and said, oh, it's good to be here. El señor Wood y los demás están sentados aquí, mirándome ahora, testigos de eso. Y el Espíritu de Dios pasó por ese valle, al punto que uno hubiera pensado que el rapto venía. Hasta el señor Wood gritó y dijo, oh, es bueno estar aquí. My brother Ben, we're so happy to be here. The only expression they could give was to me being their brother. And I turned quickly because they seen that God had used me to speak life to a fish. Dijo, hermano Branham, estamos muy contentos de estar aquí. Lo único que pudieron expresar fue que yo era su hermano. Y me volví rápidamente, porque vieron que Dios me había usado para hablarle vida a un pez. Now that sounds crazy, but that's the same God that spoke life to that dead possum laying there in the yard. Amen. He's Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the life, the resurrection. He's the power of the everlasting one. Amen. Y pues eso suena como una locura, pero ese es el mismo Dios que le habló vida a esa zarigüeya muerta, tendida allí en el patio. No, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es la vida, la resurrección. Él es el poder, el eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos. That gives me to know this,
at some day when life is gone for this mortal body. And I'll lay yonder still. If he's interested in a fish, surely he's interested in me and you who are trying to serve him. Eso me da a entender esto. Que algún día, cuando la vida haya salido de este cuerpo mortal y yo esté tendido allá, muerto, si él está interesado en un pez, ciertamente él está interesado en usted y en mí, quienes nos esforzamos en servirle a él. In some glorious day, O God, not the branch, but the vine itself will speak. From its headquarters in glory, those which are asleep in Christ shall rise and go to everlasting life. Y algún día, glorioso, él vendrá. No el pámpano, sino que la vid misma hablará desde su sede en gloria. Y los que están dormidos en Cristo se levantarán e irán a la vida eterna. What a feeling. No one could express it. When you see a dead fish laying on the water with his entrails full through his mouth. By a big-handed man who squeezed a fish like this and took it and wrenched it, you'd hear it tearing when he tore the entrails from the fish. ¡Qué sensación! Nadie podría expresarlo. Cuando uno ve un pescado muerto en el agua, con sus entrañas saliendo por su boca, por un hombre de manos grandes que apretó al pescado así, y lo tomó y se las arrancó, y uno podía oírlo desgarrarse cuando arrancaba las entrañas del pescado. Told the little fellow water, he quivered 4 or 5 times and kicked over, and that was it. To see that little fellow just in the moment of speaking that word swing himself back into condition just as lively as there was and swung down through that water just as hard as he could go. Going back out to join his fellow fish. Arrojó el pequeñito al agua. Tembló 4 or 5 veces y se torció. Y eso fue todo. Al ver a ese pequeño solo en un momento, al decir esa palabra, volver a estar en condición, vivo como siempre y nadar por esa agua tan fuerte como pudo, volviendo a reunirse con sus peces compañeros. He's God. He knew that fish was there. Just the same as he knew that and had a coin in his mouth. Just the same as he knew that if those people, they say, in St. Mark, the 5th chapter, it said that Jesus borrowed Peter's boat there and went out fishing. And I said, let down for the draw. Él es Dios. Él sabía que ese pez estaba allí. Así como él sabía de aquel que tenía una moneda en la boca. Así como él sabía que si él tiraba, si esas personas dicen, en el capítulo 5 de San Marcos, dice que Jesús tomó prestada la barca de Pedro y salió a pescar. Ahora él dijo, echen la red para pescar. But God wanted to see if they'd take his word. Amen. So he said, let down the net for the draw. If there was no fish there, taking God at his word, we'll put some there. That's all there was to it. Cuando habían pescado, cuando, sabiendo que ellos habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, así igual como con nosotros y no pescamos nada. Pero Dios quería ver si ellos recibirían su palabra. Y él dijo, echad la red para pescar. Si no hay peces allí, él tomará a Dios por su palabra, los pondrá allí. Eso era todo el asunto. Then that same God in his same character that was in the beginning is the same God but the same character today. He's the first, the last, he's the same yesterday and forever. He's still God. Luego, ese mismo Dios en su mismo carácter que fue en el principio, es el mismo Dios hoy, por el mismo carácter. Él es el primero, el último. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él aún es Dios. So you who are here this morning and prayed for, let me tell you something. Seeing these testimonies and God's witness, whether they're true or not. That's right. Así que, ustedes que están aquí esta mañana y que se oró por ustedes, permítame decirles algo. Al ver estos testimonios, si Dios es testigo, si son la verdad o no, correcto. You're looking for great things. You're trying to look over some great big something over here when it's right next to you. That's right. Ustedes buscan ver grandes cosas. Ustedes quieren ver alguna cosa bien grande por acá, cuando está allí a su lado. Así es. The very God that put the hunger in your soul to come be prayed for is the very same God that gave life to that fish. Amen. The very same God that stopped that bull in the field. The very same God that slayed that maniac there in my presence.
El mismo Dios que puso el hambre en su alma para que usted viniera buscando la oración, es el mismo Dios que puso vida en ese pescado. El mismo Dios que detuvo a ese toro en el campo. El mismo Dios que derribó al suelo a ese demente allí en presencia mía. The same God that brought Daniel from the lion's den, the same God that said, "Catch your nets on this other side and take for the draw," He's the same yesterday, today, and forever. El mismo Dios que sacó a Daniel del foso de los leones, el mismo Dios que dijo, "Echad vuestras redes al otro lado y prepárense para pescar." Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. His works cannot fail, His character cannot fail, and His works declare His character, so He's arisen today and is here in our midst, the same yesterday, today, and forever, and we're witnesses of His character. Sus obras no pueden fallar. Su carácter no puede fallar, y sus obras declaran su carácter. Así que Él ha resucitado hoy, y está aquí entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros somos testigos de su carácter. His character has changed me. When it come to me, I was once the sinner, and now I'm saved. I was once lost, now I'm found. Su carácter me ha cambiado. Cuando vino a mí, yo antes era un pecador, y ahora soy salvo. Una vez estuve perdido, ahora me encontró. I once loved the things of the world, I hate it now. I once cared not for God, I love Him now. Something happened to me. Something happened to you. What is it? It's God's work declaring His character. Una vez, yo amaba las cosas del mundo, ahora las odio. Una vez, Dios no me importaba, ahora lo amo. Algo me sucedió. Algo les ha sucedido a ustedes. ¿Qué es? Es la obra de Dios declarando su carácter. He loves us. He's interested in your welfare. He's interested in your healing. He's interested in your soul. Won't you let Him have His way in your life? Él nos ama. Él está interesado en su bienestar. Él está interesado en su sanidad. Él está interesado en su alma. ¿Permitirá usted que Él haga lo que quiera con su vida? Don't you doubt Him for nothing. You go believing Him, and God will give you the desire of your heart for it. It's His good will to do it. He longs to do it. But the thing of it is, we get all frustrated. Stand still. No duden de Él en nada. Vayan ustedes creyéndole, y Dios les dará el deseo de su corazón, porque es su buena voluntad hacerlo. Él anhela hacerlo. Pero la cosa es que nos agitamos demasiado. Quédense quietos. Look at it. Say, God, that means me. No matter who prays for me, what prays for me. It doesn't take a Oral Roberts, a Billy Graham, or a William Branham, or a A. Allen. It takes God. Amen. That's right. Amen. It takes your faith anchored yonder in God. Miren a eso. Digan, Dios, ese soy yo. No importa quién ore por mí o qué ore por mí. No se requiere a un Oral Roberts, o a un Billy Graham, a un William Branham, o a un A.A. Allen. Se requiere a Dios, así es. Se requiere la fe suya, anclada allá en Dios. Say, God, it is the truth. There alone I stand, and let just keep in here until it drops down into here, from your head to your heart. It becomes a reality, then it'll work. Only can it work when it comes to the heart. Digan, Dios, eso es la verdad, y solo ahí me paro. Y dejen que esto se quede aquí, hasta que baje aquí, desde su cabeza hacia su corazón, sea y se convierta en una realidad. Entonces funcionará. Solo puede funcionar cuando entra en el corazón. The Lord bless you now while we bow our heads. Put your desire on your heart. Place it before God right now. Will you do it? While we pray. If it's for salvation, if it's for whatever it's for, you place it before God right now when we pray. Que el Señor les bendiga ahora mientras inclinamos los rostros. Pongan su deseo en su corazón. Colóquenlo ante Dios ahora mismo. Lo harán mientras oramos. Si es para salvación, si es para lo que sea, colóquelo delante de Dios ahora mismo cuando oremos. My faith Ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz,
bendición. Dame tu bendición. Santa luz, ayúdame, diré. Aquiétense ahora. Pruebas hallaré. Who stood on the mount that day and said, it's good for us to be here. And we would to build 3 tabernacles, put pastors in each. But the voice quickly turned and said, hear ye him, he's my son. Bendito Señor, nosotros podríamos decir como los que estuvieron en el monte ese día y dijeron, bueno, es para nosotros estar aquí. Y quisiéramos construir 3 enramadas, poner pastores en cada una. Pero la voz rápidamente se volvió y dijo, a él oíd, él es mi hijo. Now let us turn from pastors, from the Moses and the Elijahs, and from the great men of the earth, although we're thankful for all of them. But you said, first to hear him. Pues apartémonos de pastores, de los Moisés y de los Elías y de los grandes hombres de la tierra, aunque estamos agradecidos por todos ellos. Pero tú nos dijiste que a él oyéramos. His word said this, not the pastor's word, neither the evangelist. Whatsoever things you desire, when you pray, believe, you receive them. You shall have them. If you should say to this mountain, be moved, be cast into the sea, and don't doubt in your heart, but believe that what you say shall come to pass, you shall have what you say. Y su palabra dice esto, no la palabra del pastor, ni la del evangelista. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en el corazón, sino que creyeres que lo que dijeres será hecho, lo que dijeres lo recibirás. Not necessarily would it be momentarily. Neither was it momentarily with Abraham, Sarah. But you said, if you believe that what you say shall come to pass, you shall have what you say. No necesariamente sería al instante. Tampoco fue al instante con Abraham y Sara. Pero dijiste, si creyereis que será hecho lo que decís, os será hecho. Now, Father, here's our prayer. Take us just now. Take our hearts into thy hand and squeeze them real tight with love. Pushing all of the fear and unbelief from them, making them hollow and empty, and then fill them immediately with thy spirit as the tar and pitch went into the ark to keep fear and doubt from ever coming to our hearts again. Ahora, Padre, esta es nuestra oración. Recíbenos ahora mismo. Toma nuestros corazones en tu mano y apriétalos fuertemente con amor, sacando de ellos todo temor e incredulidad,
vaciándolos y dejando un hueco, y luego llénalos inmediatamente con tu espíritu, así como el alquitrán y la brea entraron en el arca para evitar que el miedo y la duda regresen a nuestro corazón. And make us of thy workmanship, that you might declare your character to the world through us, as written epistles read of all men. Y haznos conforme a la calidad tuya, para que puedas declarar tu carácter al mundo a través de nosotros, como epístolas leídas por todos los hombres. May everyone that has been anointed, that's what you said, do. May they be healed today. From every person, from the common toothache till the blind, afflicted, or whatever it might be. May that faith anchor now into that heart that was fearing and doubting when it come in. Que todos los que han sido fueron ungidos, fue lo que tú dijiste que se hiciera, que sean sanados hoy. De cada persona, desde el simple dolor de muelas hasta los ciegos, afligidos, o lo que pudiera ser. Que esa fe se ancle ahora en el corazón que temía y dudaba cuando entró. No, God, I'll always remember myself, we three men, as Peter, James, and John stood on Mount Transfiguration and seen what you did there. We'll never forget that little cove down yonder in Fanny Creek, as long as we have memories and recollections. Y, oh Dios, siempre recordaré. Yo mismo, tres de nosotros, así como Pedro, Santiago y Juan estuvieron en el monte de la Transfiguración y vieron lo que tú hiciste allí. Nosotros nunca olvidaremos esa pequeña ensenada allá en Fanny Creek mientras tengamos memoria y recuerdo. It might not mean much to the world, but when we see the omnipotence of God, the omnipresence of the living God, move down and have sympathy enough upon mankind to show your power to bring in the little fish that was dead on the waters back to life again. That goes plumb over the top of a skeptic or an unbeliever. But how it registers in the Christian heart. Quizás no signifique mucho para el mundo, pero cuando nosotros vimos la omnipotencia de Dios, la omnipresencia del Dios vivo, descender y compadecerse lo suficiente para con la humanidad, para mostrar tu poder al traer al pescadito muerto en las aguas, de vuelta a la vida, eso se le pasa por alto al escéptico o al incrédulo. Pero, ¿cómo se graba en el corazón cristiano? We know that thou art God. You're the same God here in this room this morning. How much more do you care for the people in this room, of men and women, as you do for a little fish? Sabemos que tú eres Dios. Eres el mismo Dios aquí, en este cuarto, esta mañana. ¿Cuánto más cuidado tienes por las personas en este cuarto, hombres y mujeres, que por un pescadito? What did that little fish mean to you? Nothing, just declaring your work. And I pray, God, that you'll declare your works in every man and woman, boy and girl in here today. ¿Qué significaba ese pescadito para ti? Nada, solo declarabas tu obra. Y oro, Dios, que tú declares hoy tus obras aquí en cada hombre y mujer, niño y niña. If there be some, your Lord, who does not know you as their Savior, has not yet experienced, and would want to empty their heart out today from all the things and the trash of the world, that you might fill their heart with love, as Noah did the ark with the pitch, I pray that you'll deal with them in these fleeting minutes now that's left in the program. Grant it, Father, through Jesus' name, and while our heads are bowed. Si hay algunos aquí, Señor, que no te conozcan como su Salvador, que aún no hayan experimentado y quisieran vaciar su corazón hoy de todas las cosas y de la basura del mundo, para que tú puedas llenar su corazón con amor, como Noé con la brea para el arca, te pido que seas con ellos en estos minutos fugaces que aún quedan en el programa. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús, y con nuestros rostros inclinados. May thy rich grace impart fuerza to my fainting heart, my zeal in me. If you want Christ, while they're singing,
want to empty up your heart this morning and God to take you just as you are there, would you raise your hand to him? Say, remember me. Ahora, si usted quiere a Cristo mientras están cantando, quiere vaciar su corazón esta mañana y que Dios lo tome tal como usted está allí, levantaría su mano a él. Diga, acuérdate de mí. God bless you, sir. You, sir. You, sister. You, brother. You. Someone else over on my right. Raise your hand. God bless you, sister. Someone else say, I want to empty my heart. God bless you, sister. Back there. Dios le bendiga, Señor. Y a usted, Señor. A usted, hermana. A usted, hermano. A usted. ¿Alguien más a mi derecha? Levante la mano. Dios le bendiga, hermana. Alguien más que diga, quiero vaciar mi corazón. Dios le bendiga, hermana. Allá atrás. Let me from this day be holy. Someone else want to raise your hand just before prayer? Permíteme desde este día ser enteramente tuyo. ¿Alguien más quiere levantar la mano ahora, antes de orar? Father God, you've seen every hand. 7 or 8, 10 hands went up. They're now emptying out all their fears and unbelief. They're now claiming thee as their all-sufficient one, as their lover, as their savior, as their healer. Padre, Dios, tuviste cada mano. 7 u 8, 10 manos se levantaron. Ellos ahora están vaciando todo temor e incredulidad. Ahora te declaran a ti como su ser todo suficiente, como su amante, como su salvador, como su sanador. All doubts and fears they're desiring to be taken from them. I pray that you'll grant it, Lord, by your great grace. Let it happen just today. Ellos desean que toda duda y miedo les sean quitados. Oro que lo conceda, Señor, por tu gran gracia. Permítelo hoy mismo. You could speak life to a fish. Speak life to a little dead boy. Speak life to Lige Perry laying there dead and his hands crossed. Speak life to a little dead baby yonder in Mexico. Spoke life yonder in Lazarus that had been dead 4 days. Tú pudiste hablar a vida a un pescado, hablar a vida a un niño muerto, hablar a vida a Elijah Perry tendido allí, muerto y con las manos cruzadas, hablar a vida a un bebito muerto allá en México. Hablaste a vida allá a Lázaro después de estar muerto por 4 días. How much more can we take our stand today on the rock of his eternal word and look beyond this shadow of doubt? To him it said, I am the resurrection and life. ¿Cuánto más podemos tomar nuestra posición hoy sobre la roca de su palabra eterna y mirar más allá de esta sombra de duda, aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida? May faith take its resting place now on him, that solid rock, Christ, and may they receive everything that they've asked for. Hear our prayers as we pray in Christ's name. Amen. Amen. Que la fe tome su lugar de reposo ahora en él, esa roca sólida, Cristo, y que ellos reciban todo lo que hayan pedido. Oye nuestras oraciones mientras oramos en el nombre de Cristo. Amén. I love you. Yo le amo. Ahora, mientras cantamos de nuevo, denle la mano a alguien cerca de usted. Solo quédense quietos ahora. Estamos, el servicio aún no ha terminado. ¿Ven? Yo le amo. Yeah.
la cruz. You feel all scoured out? You feel better now? You feel like the Word. It's the cleansing blood of the Lord Jesus that goes right through the heart, cleanses us from all sin and iniquity. ¿Se sienten ustedes todos restregados? ¿Ahora se sienten mejor? ¿Sienten como que la palabra es la sangre purificadora del Señor Jesús que va directamente al corazón, nos limpia de todo pecado e iniquidad? Y me compró la salvación allá. Ahora, hermano Neville,